Continuamos con la intervención de la señora Magíster Sandra Naranjo Bautista, Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. Señora Presidenta de la Asamblea, señores autoridades, queridos ciudadanos, buenas tardes a todos. Muchos de ustedes se preguntarán quién soy yo y qué hago aquí. Así que quisiera empezar contándoles una parte de mi historia. Mis abuelos maternos fueron maestros y mi madre, desde muy pequeña, siempre nos decía que la mejor herencia que nos podía dejar era nuestra educación. Por el lado de mi parte, mi abuelo era un ejemplo de perseverancia. Él empezó siendo conserje en uno de los bancos del país y mi padre me contaba cómo estudiaba en las noches contabilidad y auditoría con los libros de mi tía para poder aprender solo lo que no logró aprender en las aulas. Él se jubiló tras 30 años de trabajo como jefe de cuentas corrientes. Con su esfuerzo y el de mi abuela, enviaron a sus 7 hijos a la universidad. Así crecimos. Mis 2 hermanas y yo crecimos con el ejemplo de mi familia, valores que son compartidos por millones de familias ecuatorianas. Estudiamos becadas la universidad, recibiendo, como era el anhelo de mis padres, la mejor educación que nos podían dar. Yo terminé mi maestría en Harvard, la universidad de mis sueños, y hoy estoy aquí. Soy parte de este gobierno gracias a mis estudios y a la formación en valores que me dieron mis padres. Estoy en este gobierno que creyó en las mujeres y en los jóvenes como yo, que queremos poner un granito de arena para construir un mejor Ecuador. Y soy parte de este gobierno porque creo en la igualdad de oportunidades, porque quiero un país más justo y porque estoy convencida que al asumir responsablemente el ser un funcionario público, se puede impactar de manera positiva la vida de mucha gente, sobre todo de los más débiles. También soy parte de una generación en transición que ha vivido un cambio de época. El país en el que crecieron mis padres no es el Ecuador que tenemos hoy y con certeza no va a ser el Ecuador en el que crecerán mis hijos. Hoy vivimos en un país donde la salud y la educación ya no son solo un derecho escrito, sino una realidad. Vivimos en un país donde los derechos fundamentales nunca más serán tratados como una simple mercancía. En el sector social, el desarrollo se alcanza con igualdad de oportunidades. Así lo propuso al mundo el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen. Nuestro gobierno comparte esa visión y lo ha demostrado con acciones concretas a lo largo de estos años. El bienestar de nuestra gente ha sido siempre nuestra prioridad, pero esto no se podría lograr sin la corresponsabilidad ciudadana. Varios organismos internacionales, como el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, CEPAL, CAF, reconocen las políticas sociales de este gobierno. De hecho, nos catalogan como una de las agendas sectoriales más innovadoras y efectivas de América Latina. Somos el país que mejor ha invertido los recursos del petróleo. Hay un estudio realizado por el Boston Consulting Group en el que pone al Ecuador como un caso atípico. Somos el único país del estudio, un país petrolero, que ha logrado transformar los recursos en bienestar. Hemos convertido los ingresos petroleros durante estos años en capital físico, en talento humano, preparando así al país para una economía no petrolera y garantizando así los recursos de las siguientes generaciones.
Como muestra el siguiente gráfico, a partir del 2007 hay un quiebre en el gasto social. De hecho, por primera vez, supera con creces el servicio de deuda. Esta inversión social se ha traducido en nuevas oportunidades para todos los ecuatorianos. El reto histórico que enfrentamos en salud fue un limitado acceso a servicios de salud pública, que además eran de baja calidad. Hoy, en nuestro país, se ha alcanzado el acceso universal. Existe nueva infraestructura y equipamiento que ha permitido elevar la calidad de los servicios. Existió la decisión política y la voluntad del pueblo ecuatoriano de transformar el sistema de salud en estos 9 años. Y lo hemos hecho juntos. Hoy en día se invierte 5 veces más de lo que se invertía antes, pasando de 486 millones de dólares en 2007 a 2.570 millones en 2015. Estos recursos nos han permitido duplicar la tasa de profesionales. Hoy en día estamos muy cercanos a los indicadores internacionales de la Organización Mundial de la Salud, de 23 por cada 10.000 habitantes. Este esfuerzo también generó mayor confianza en la ciudadanía. Vemos, por ejemplo, que las consultas médicas pasaron de 16 a 38 millones. Pero para tener un sistema de salud con calidad y calidez, se requiere un trabajo conjunto, de profesionales comprometidos y dispuestos a brindar un buen servicio, de ciudadanos responsables que con sus impuestos están contribuyendo al desarrollo del país, de ciudadanos que confiaron en el sistema de salud pública y de gobiernos responsables que, asumiendo su rol, destinaron todos los ingresos para obtener un sistema de salud pública de calidad. Este renovado sistema de salud lo hemos construido todos. Y la salud debemos velar para que sea una política de Estado, no de gobierno, para que sin importar quién esté en el poder, la salud de los ecuatorianos nunca más se trate como una simple mercancía, sino como un derecho de todos nosotros. Los avances son significativos, sin embargo, aún tenemos retos que enfrentar. Nuestras metas en salud son ambiciosas. La tasa de mortalidad infantil se redujo de 10.7 a 8.4 por cada 1.000 nacidos vivos. Sin embargo, no llegaremos a la tasa de 6 que nos habíamos propuesto para alcanzar el promedio de los países desarrollados. En el caso de la razón de mortalidad materna, hay una ligera reducción. Hoy estamos en 49.2, pero aún estamos sobre la meta de 40 que aspirábamos alcanzar en 2017. Aunque lo hemos hecho muy bien, el siguiente gobierno tiene que hacerlo mejor, porque como país siempre debemos aspirar a más. Otro de los retos que seguimos enfrentando hoy es la desnutrición infantil. Y a pesar de todo el esfuerzo, no vemos mayor variación en la tasa de desnutrición en menores de 5 años. Hoy, 1 de cada 4 ecuatorianos, 4 niños, sigue siendo desnutrido, lo que implica que no va a desarrollar todo su potencial de aprendizaje. Este es un problema complejo y no depende únicamente del gobierno central. El rol de los gobiernos locales con sus políticas de agua potable y saneamiento es muy importante, al igual que el rol de los padres. La desnutrición infantil debe ser una prioridad y urgencia de todos y debemos redoblar esfuerzos hasta lograr erradicarla. En el caso de desarrollo urbano y vivienda, uno de los retos históricos que enfrentaba el país era la población sin acceso a vivienda y hábitat digno. En este periodo se han realizado importantes avances. Se ha reducido la tasa de hacinamiento del 19 al 12%. También hay una disminución de la vivienda precaria, pasando del 23% en 2006 al 13% en 2015. Estos avances deben continuar como una política de Estado, hasta que todas las familias ecuatorianas tengamos una vivienda digna. La creación y recuperación de espacios públicos de calidad también fue clave en la nueva política de desarrollo urbano. Y si bien esta es una competencia municipal, hemos realizado ejemplos emblemáticos para mostrar hacia dónde vamos. El parque lineal del Estero Salado es un ejemplo de ello, como lo son también la Isla Santay, el Parque Samanes, el Parque Nueva Loja, entre otros. Vivimos en un país privilegiado por su belleza natural, pero también expuesto a diversos fenómenos naturales.
Todo el Ecuador ha sufrido el dolor de nuestros hermanos afectados por el terremoto del 16 de abril. Que esta dura prueba que nos puso la naturaleza nos sirva para ser muchísimo más estrictos en el cumplimiento de las normas de construcción. Porque reducir la vulnerabilidad de nuestra gente es responsabilidad de todos, de los municipios, de los constructores, de los dueños de la vivienda, de todos. Vidas humanas dependen de una decisión responsable. Que los 663 compatriotas que fallecieron el pasado 16 de abril tienen una parte de nuestro corazón, se llevaron con ustedes una parte de nuestro corazón, y que eso nos sirva para que como país no volvamos a perder vidas humanas por acciones u omisiones nuestras. Históricamente en el mundo y en el Ecuador, la visión de los programas sociales para la atención a grupos vulnerables era asistencialista, era más cercana a la caridad que a la inclusión. El Ecuador mostró una visión distinta. Hemos sido ejemplo en muchos casos, entre ellos la atención a personas con discapacidad, a quienes se los visibilizó y ubicó en el lugar en el que siempre debieron estar. Se potenciaron oportunidades de trabajo, atención médica oportuna, y apoyo financiero a aquellos en situación de pobreza. De igual manera, ante la ausencia de una política integral de seguridad social, el Estado asumió un programa de protección para adultos mayores para mejorar así su calidad de vida. Este nuevo enfoque de política pública está centrado en el bienestar de nuestra gente y orientado a maximizar su potencial y talento con el apoyo en los momentos de mayor necesidad. Nuestro objetivo siempre ha sido que todos los ecuatorianos vivan mejor, sobre todo aquellos en situación de mayor vulnerabilidad. Y por supuesto, siempre hay nuevos retos. Lo importante es seguir avanzando hacia el Ecuador que todos queremos. Como país, será importante fortalecer la estrategia de desarrollo infantil. Sabemos que los primeros 5 años de vida de una persona son los más importantes. Hemos dado a pasos agigantados y esta política debe seguir como una política de Estado. Algo similar en la implementación de casas de acogida para jóvenes con adicción que nos permite utilizar su energía para cosas más valiosas. En el caso de deporte, antes no se le daba mayor importancia. Hoy contamos con mejor infraestructura y un programa de apoyo a nuestros deportistas de alto rendimiento. También se ha fortalecido la educación física en colegios y se han realizado programas para incentivar la actividad física con incidencia en positiva en la salud. Se construyeron 5 centros de alto rendimiento, se brinda apoyo técnico a nuestros deportistas y hoy se les entrega pensiones de tal forma que puedan dedicarse a tiempo completo a sus entrenamientos. Cada medalla de nuestros deportistas nos alegra. Tienen ella un pedazo de 16 millones de ecuatorianos que vemos en sus victorias las nuestras. Tienen ella una parte del gobierno que creyó en ustedes y que decidió darles todos los instrumentos necesarios para que alcancen su máximo potencial. Y, por supuesto, tienen todo su esfuerzo y dedicación para dejar el nombre del Ecuador siempre en alto. Por medallas per cápita, hoy ocupamos el 3er lugar de la región. Así que muchísimo éxito en las próximas Olimpiadas. Yo empecé contándoles una parte de mi historia y cómo la educación había sido central en mi vida. Pero esa no es la única historia. Hay millones de vidas transformadas por una educación de calidad. Y es por eso que como gobierno nos planteamos el objetivo de tener educación de acceso masivo, de excelente calidad y gratuita. Estamos convencidos que no hay mejor herencia que podamos dejar a nuestros niños. Y la educación pública enfrentaba muchos desafíos. No todos los niños podían acceder a la escuela, y eran de baja calidad. De hecho, en los primeros exámenes regionales en los que participó Ecuador en la UNESCO en 2006, éramos uno de los 3 países con peores calificaciones regionales. Hemos vivido una transformación del sistema educativo. Por un lado, ha habido un importante incremento en el acceso. Más niños van hoy a la escuela. La entrega de libros, uniformes y la eliminación de la mal llamada contribución voluntaria tuvo un impacto en educación. Hoy la educación es gratuita. Nuestros niños cuentan con nueva infraestructura, 62 unidades educativas del milenio, 5 unidades repotenciadas,
Hemos prácticamente triplicado la inversión en educación durante estos años, pasando de 1.083 millones a 2.804 millones de dólares en 2015. En estos 9 años, hemos superado el promedio de América Latina en cuanto a asistencia a educación general básica, llegando al 97%. Hay mayor confianza en el sistema público. 1.200.000 nuevos niños asisten hoy a escuelas públicas que representan el 80% del sistema educativo en el país. Y nos motiva saber que el mayor incremento de matrícula se ha dado en los grupos más vulnerables. Si vemos la matrícula en grupos de niños indígenas, esta ha pasado del 89 al 97%, y en los afroecuatorianos, del 89 al 95%. Eso es parte de tener igualdad de oportunidades, que el derecho a una educación de calidad no esté condicionado al grupo económico al que pertenecemos, a nuestro grupo étnico o al lugar donde vivimos. Hoy la educación de calidad es para todos. Y quiero destacar y agradecer el rol fundamental que han jugado los maestros en este proceso. Dignificar la profesión y tener una verdadera carrera docente fue una de las prioridades de política pública. Por eso se incrementaron los salarios, pasando de un rango entre 90 y 212 dólares a uno entre 527 y 1.676 dólares, es decir, hasta 8 veces más. Pero con mayores beneficios vino también mayor responsabilidad. Se evaluó por primera vez a nuestros maestros. Gracias a esos miles de maestros que aceptaron el desafío y que vieron en esto una oportunidad para contribuir de mejor manera a su país. Es a través de ustedes que estamos educando a las futuras generaciones. Gracias también a los padres de familia que decidieron enviar a sus hijos al colegio, incluso algunas veces sacrificando un mayor ingreso hoy porque entendieron que darles una mejor educación era darles un mucho mejor futuro. Y gracias a todos los niños que cumplen con su mayor responsabilidad como ciudadanos, aprender, estudiar y prepararse para seguir construyendo un mejor Ecuador. En estos años hemos avanzado mucho. Hoy estamos en el promedio regional de acuerdo a las pruebas de UNESCO. Somos el segundo país que más ha mejorado en la calidad de educación de la región. Pero aspiramos a más. El nuevo reto del país es hacia la excelencia educativa. Queremos ser los mejores de América Latina y, ¿por qué no?, del mundo. Otro de los retos que tendrá que enfrentar el siguiente gobierno es la erradicación del analfabetismo. Hemos llegado a una tasa del 5.54% y hoy ya estamos por debajo del promedio de América Latina. Algo que nos agrada mucho es ver el incremento en la tasa de bachillerato. Es significativo sobre todo en el grupo de indígenas, que pasa del 24.8 al 55.4, más del doble de lo que tenían en 2006. Algo similar sucede con el grupo de afroecuatorianos, cuya matrícula en bachillerato pasa del 44 al 58%. Y aunque nos reconfortan estos avances, no podemos dormir tranquilos hasta que todos nuestros jóvenes terminen el colegio y hasta que todos nuestros niños asistan a educación inicial. La educación debe seguir siendo una política de Estado, no de gobierno. Y sin importar quién esté en el poder, el tener un excelente sistema educativo debe ser un no negociable. En el caso de las universidades, la baja calidad y la falta de regulación del sistema convirtió a la educación superior en una mercancía más. Vivimos una nueva realidad. Con orgullo podemos decir que el Ecuador hoy es el país que más invierte en educación superior de la región, llegando al 2% del PIB. Hoy la universidad es gratuita, como lo establece la Constitución.
Esto ha significado que la matrícula del 40% más pobre se duplique. Y es una alegría saber que 7 de cada 10 estudiantes en la universidad hoy representan a la primera generación de sus familias en tener acceso a educación de este nivel. En nuestro país, el acceder a la universidad, aquí o en el extranjero, ya no está supeditado a la cantidad de dinero que tenían nuestros padres, sino a nuestro esfuerzo y a nuestros méritos. En estos 9 años hemos entregado 60 veces más becas que en toda la historia del país, lo que ha permitido que 14.276 talentosos ecuatorianos que por sus méritos ingresaron a las mejores universidades del país, hoy puedan recibir una educación de calidad. El desafío de transformar la educación superior tuvo varias aristas. La Ley de Educación Superior estableció nuevos requisitos para los profesores, para las universidades. Al inicio no fue fácil, y probablemente aún cuesta tener que hacerlo. Pero, por ejemplo, el haber establecido la obligatoriedad de tener publicaciones por cada uno de los profesores ha significado que en estos 9 años el país tenga 2.5 veces más publicaciones en revistas indexadas que en 27 años, entre 1980 y 2006. Somos el país con mayor cantidad de crecimiento en las publicaciones de la región. Hoy nuestras universidades también cuentan con profesores mejor preparados. 2.951 de ellos tienen PhD. Esto quiere decir casi 13 veces más de los profesores con PhD que teníamos en 2008. Además, se cambió una tendencia histórica. Hoy, 7 de cada 10 docentes en universidades tienen un título de cuarto nivel. Únicamente 3 tienen un título de licenciatura. Esto es exactamente lo contrario de lo que ocurría antes de nuestro gobierno. La excelencia y la meritocracia fueron la guía para esta transformación. Se cerraron 17 universidades que no cumplían con los estándares para una institución educativa de este nivel. Se categorizó a las universidades para premiar y visibilizar la excelencia. Gracias también a los rectores, profesores y estudiantes, que en lugar de quejarse y protestar, asumieron el desafío. Esto es parte del cambio cultural de nuestro nuevo país. Hoy tenemos 13 universidades que decidieron recategorizarse voluntariamente. 5 de ellas ascendieron de categoría. Y como país empezamos teniendo únicamente 4 universidades en categoría A, y al momento ya son 6. Hemos avanzado mucho, pero el camino hacia el desarrollo es mucho más largo y nuestros anhelos mucho más ambiciosos y profundos. Uno de los nuevos retos es consolidar IACHAI, IKIAM, la Universidad Nacional de Educación y la Universidad de las Artes, ese sueño que tenemos los ecuatorianos para tener universidades de estándar internacional. La construcción del nuevo país lo hacemos todos, y la interacción entre el Estado, el sector privado y las universidades es fundamental para la innovación y el desarrollo en sociedades del conocimiento. Otro de los retos será fortalecer la compatibilidad entre las necesidades productivas del país y la formación de cuarto nivel. Durante estos años hemos sembrado y avanzamos hacia la sociedad del conocimiento, de la innovación, de la tecnología. Implementar, por ejemplo, iniciativas como el Banco de Ideas ha permitido canalizar proyectos a inversionistas que estén dispuestos a apostarles a estas nuevas ideas de jóvenes ecuatorianos. No pongamos límite a nuestros sueños. Hemos hecho posibles muchas cosas que parecían imposibles y seguiremos haciéndolo. En el área cultural también se ven algunos avances. El programa para el rescate y conservación de nuestro patrimonio, se han generado mayores incentivos para incentivar a la producción nacional y crear espacios de difusión para poder ver la gran labor de nuestros artistas. Hoy podemos encontrar en el cine películas ecuatorianas de excelente calidad, incluso galardonadas en el exterior. Y el rol del gobierno ha sido fundamental para este tipo de proyectos. También hay un mayor fomento a las manifestaciones culturales. Pero tenemos tanta diversidad y riqueza cultural que debemos compartirla con el mundo. Hay un potencial inmenso en este sector que debemos seguir desarrollando.
En el caso de seguridad, hemos vivido algunos cambios, para sorpresa del mundo y para tranquilidad de todos nuestros ciudadanos. El Ecuador ocupaba la posición 3 entre 20 países como el lugar más inseguro de la región. Hoy en día, nuestro país está entre los 3 países más seguros de la región. Hoy tenemos una tasa de 6.43 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto es un cuarto de la tasa regional. Pero, por supuesto, para nosotros la pérdida de una vida humana sigue siendo demasiado. Y por ello, el mejorar la seguridad interior debe ser una política de Estado. Y las cifras son solo el reflejo de un trabajo conjunto que se ha hecho en estos 9 años. En el caso del Ministerio del Interior, se ha quintuplicado la inversión, llegando a casi 1.500 millones de dólares en 2015. Hemos trabajado en equipar mejor a la policía, en mejor infraestructura, en incrementar el salario de nuestros policías, que hoy es el triple de lo que recibían en 2006. Pero, por supuesto, el profesionalismo y el valor de cada uno de ellos ha sido determinante para poder tener los resultados que hoy tenemos. El país tenía además cientos de problemas limítrofes sin resolver. Con la Ley para la Fijación de Límites Territoriales Internos, en abril del 2013, iniciamos un diagnóstico de los problemas del país. Junto con los GATS y el CONALI, se han resuelto 943 de los 962 conflictos que había, es decir, el 98%. Queda apenas un 2% por resolver, que ya está en proceso de resolución. Otra de las debilidades que tenía nuestro país era la existencia de un modelo penitenciario obsoleto y un sistema judicial muy débil. En este sector se realizaron dos cambios importantes. Por un lado, una reforma integral al sistema de justicia, aprobado en consulta popular, lo que permitió nombrar a nuevos jueces por concurso de mérito y oposición. Estos pasaron a ser parte de la carrera judicial, dándoles mayor estabilidad y mayor remuneración. La tasa de jueces, fiscales y defensores públicos aumentó en el país significativamente y en algunos casos incluso superando el promedio de América Latina. Nuevo personal, mejor infraestructura y herramientas tecnológicas permitieron mejorar la eficiencia en el sistema. En 2014 se revierte la tendencia histórica y por primera vez eran más las causas que se resolvían que las que ingresaban, permitiendo así empezar a resolver causas represadas por año. Y si bien todavía tenemos algunos pendientes, a este ritmo podremos avanzar mucho más rápido hasta eliminarlas. Otra de las demostraciones de la falla en el sistema era la caducidad de la prisión preventiva. Como no se daba trámite, las personas salían en libertad. En este caso, en 2008, llegábamos al 18%. Hoy, esto es apenas el 0.03%. Y si bien esto no mide todo, es una señal significativa de mejora. Por un lado, se trabajó en fortalecer el sistema judicial, en tener leyes mucho más estrictas, como debe ser. Pero también nos enfocamos en un sistema de rehabilitación social con visión en los derechos humanos. Se invirtieron 350 millones de dólares en nuevos centros de rehabilitación social, reduciendo así la tasa de hacinamiento del 38 al 2%. Se cambió el enfoque y hoy las personas privadas de libertad reciben capacitación y se entrenan en actividades productivas. Su rol, por ejemplo, el 16 de abril, con frazadas y ataúdes confeccionados por ello, también fue muy importante. Pero aunque hemos sentado las bases del cambio para fortalecer el sistema de justicia y de rehabilitación social, esta es una tarea permanente. La inversión y el impulso que le dio el Gobierno Nacional, sin duda alguna, es importante. Pero solo tendremos un verdadero sistema de justicia cuando cada juez, cada fiscal, asuma su rol de manera responsable e inclaudicable en sus principios y valores. En el caso del sector defensa, la inversión casi que se triplicó, incrementándose a 1.616 millones de dólares. Esto permitió recuperar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y tener programas para mejorar la calidad de vida de nuestros soldados.
al igual que en el caso de médicos, profesores y policías. En Fuerzas Armadas también se incrementó el salario, pasando de $358 para un soldado a $933. Se implementaron también programas de vivienda fiscal en busca de un trato digno para nuestra gente. Uno de los retos del nuevo país es justamente la modernización de las Fuerzas Armadas en tiempo de paz. Su rol en la tragedia ocurrida el 16 de abril fue muy importante. El rol de las Fuerzas Armadas es importante para una sociedad, como lo es también el rol de los servidores públicos, del sector privado, de la ciudadanía en general. Todos y cada uno de nosotros tenemos un compromiso con el país. Y por eso nadie es ni más ni menos importante. Cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera, tenemos la obligación de seguir luchando por un mejor Ecuador. La migración es una tragedia social. Deja familias incompletas, destierra personas de su país. En el caso de Ecuador, la mayor migración de la historia se dio en 1999, tras la crisis financiera que enfrentamos en ese entonces. Una de las políticas que se adoptó en este gobierno estuvo centrada en nuestros hermanos migrantes. Por un lado, su participación en la Asamblea Nacional. Hoy están representados por el Viceministerio de Movilidad Humana en Cancillería. Y se adaptaron las políticas de los consulados y de las embajadas para poder atenderlos de mejor manera. Se creó también el plan retorno con incentivos para aquellos migrantes que decidían regresar al país. Y es una alegría ver cuántos de ellos han vuelto a su patria. La política exterior del Ecuador ha velado, como debe ser, por los intereses del Estado, en estricto apego a la soberanía. En este periodo se completó un hito histórico importante, la delimitación de las fronteras marítimas. Esto se completó en 2010 con Perú y en 2014 con Costa Rica. También hemos tenido una política activa hacia la integración sudamericana. En este periodo se creó la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, cuya capital es Quito, la capital de Sudamérica. Tuvimos la presidencia pro tempore de la CELAC y además se busca una mejor coordinación con países hermanos a través de los gabinetes binacionales, como en el caso de Colombia, Perú, Chile y Venezuela. Por otro lado, nuestro país hoy está mejor preparado para la atención de desastres. Se creó un sistema descentralizado de gestión de riesgos y por primera vez el Ecuador cuenta con un sistema integrado de emergencias como es el ECU-911. Este último es referente en América Latina y está certificado con estándares europeos. Sin embargo, la cultura de prevención de riesgos y desastres es una responsabilidad de todos. Hemos visto de la manera más dolorosa la pérdida de cientos de vidas humanas. Y si bien no podemos prevenir que ocurran desastres naturales, sí estamos en la obligación de reducir la vulnerabilidad de la población. Pero esta no es una labor solo del gobierno central. Es también importante el rol de los municipios, de los constructores, de cada uno de los ciudadanos, planificar y construir ciudades más seguras. En estos 9 años también hemos construido un Estado más eficiente. Si ustedes ven la evaluación del Banco Interamericano de Desarrollo realizada en 2015, el Ecuador hoy ocupa el 6º lugar en Latinoamérica en términos de eficiencia. Es un orgullo para el país ver cómo hemos mejorado la calidad del servicio público, pasando de un valor de 15 sobre 100 a un valor de 41 sobre 100, superando el promedio de América Latina. A lo largo de estos años, también buscamos acercar la presencia del Estado en el territorio. Es por ello que se crearon 9 zonas, 140 distritos y 1.134 circuitos administrativos. Esto nos ha permitido mejorar la presencia y mejorar la calidad de los servicios públicos. Hemos fortalecido también la planificación del país. Estamos dejando un ejercicio de planificación para conocer los servicios que deberían existir en cada lugar del país. Contamos también con manuales para tener infraestructura estandarizada. Esto será una ayuda para los siguientes gobiernos, pero también para los ciudadanos, que hoy, a través de la página web del sistema de información, pueden conocer en cada uno de sus territorios
¿Cuántos hospitales habrá? ¿Cuántas unidades de policía comunitaria? ¿Cuántos centros infantiles del Buen Vivir? Estamos dejando una planificación para al menos 30 años. Cumpliendo con el mandato constitucional, hemos transferido a los GAS 11 competencias tal como definía la Constitución. Pero más importante aún, sin importar la bandera política, hemos fortalecido la labor de los gobiernos autónomos descentralizados. Durante estos 9 años, los GAS han recibido en su conjunto 2.339 millones de dólares en promedio anual. Esto es más del triple de lo que recibían entre el 2000 y 2006. Adicionalmente, creamos un programa exitoso de créditos a través del Banco de Desarrollo, el Banco de los Gobiernos Locales. Entre 1999 y 2006, el BED entregó apenas 432 millones de dólares. 41 millones de ellos eran subsidio. Entre el 2007 y 2014, se han entregado 3.500 millones de dólares, 50% de ello subsidiado por el Estado. Hemos hecho un esfuerzo inmenso por fortalecer a los gobiernos autónomos descentralizados, pero desde los GAS no vemos los mismos esfuerzos. Vemos que siguen siendo altamente dependientes del gobierno central. En un cuadro comparativo con los países de la región, vemos que apenas el 15% de sus ingresos son propios, a diferencia de países como Chile, cuya cifra alcanza más del 70%. Este es uno de los grandes desafíos que aún tenemos como país. Y como he mencionado a lo largo de mi intervención, el nuevo Ecuador que hoy tenemos lo hemos construido todos, juntos, porque el desarrollo del país le pertenece al pueblo, no solo al gobierno. Muchas gracias a los ciudadanos que se atrevieron a desafiar el sistema y apoyaron una nueva propuesta de cambio. Nos confiaron en las urnas liderar este proceso, que nació de la ciudadanía para el bienestar de las grandes mayorías. La crítica constructiva también nos ayudó. Nos ayudó a mejorar, a desafiarnos permanentemente. Nos generó un mayor compromiso saber cómo las expectativas de los ecuatorianos iban cambiando, porque vivimos en un país que no permitirá volver a los hospitales sin atención, a las escuelas con techos caídos, a la infraestructura pública de mala calidad. Hoy aspiramos a más. Y quisiera concluir con una invitación para atrevernos a soñar en grande, a seguir desafiando nuestro destino, porque la construcción de un mejor Ecuador debe ser una tarea permanente. Hemos avanzado mucho, pero tenemos la obligación con nuestro país, con nuestros hijos, con las futuras generaciones, de que todas las transformaciones logradas en esta última década se vuelvan irreversibles. Sigamos construyendo un mejor Ecuador para todos, sin exclusiones, más justo, donde todos vivamos mejor. Un país con igualdad de oportunidades, donde nuestro esfuerzo y méritos sean los determinantes de nuestro éxito y no nuestra situación económica. Sigamos construyendo un mejor Ecuador juntos, porque unidos lo imposible se hace posible. Esperamos haber implantado una cultura de la excelencia. Hoy, vivimos en un país que tiene la segunda mejor infraestructura de la región. Vivimos en un país que es quinto en el mundo en eficiencia energética. Somos el país que más ha mejorado la calidad de la educación y del servicio público en América Latina. Vivimos en un país donde tenemos empresarios honestos, comprometidos que nos ayudan a poner el nombre del Ecuador en alto. Nuestro chocolate y nuestro camarón son los mejores del planeta. Somos parte de un país que sigue enamorando a todos con su belleza y con la calidez de nuestra gente. No en vano, Quito es el destino líder de Sudamérica y Ecuador el destino verde líder del mundo. Solo dos de las decenas de reconocimientos que hemos recibido en estos últimos años. Hemos demostrado que aún ante los más fuertes embates de la naturaleza, somos un país de coraje, que no se doblega ante las dificultades y que por el contrario, las aprovecha para salir aún más fortalecido.
estamos orgullosos de ser ecuatorianos, de lo que somos y de lo que tenemos. Hoy le decimos al mundo fuerte y claro, este es el nuevo Ecuador, este es el país que hemos construido y de esto estamos hechos los ecuatorianos. Muchas gracias.